boys. Bueno, vamos a ir en este trenecito que veis aquí hacia las cuevas. Así que nada, vamos a empezar la excursión. Me han dado esto, que es una guía que va con estos cascos de aquí, como podéis ver. Ya, el airecito se agradece, la verdad, porque hace bastante calor. Y aquí el problema es que hay bastante humedad, lo que hace que el calor se note el doble. Tocar las formaciones, pueden tomar las fotos que quieran. Si tienen algún problema con el radio, me lo indican. Eduardo, ¿qué tal? Encantado. Los primeros estudios de la cueva como tal empezaron en el 58, discúlpame. Esos fueron los primeros estudios. Comenzaron del área norte de la cueva hacia el sur. Abierta para el público en 1986. Las dos entradas que tiene, los salones grandes que tiene, y porque fue el tercer río subterráneo más grande del mundo. Ya estamos entrando. Somewhere in the darkness, where the lines were drawn, I was holding on to something. Somewhere in the darkness, underneath the stars, stole my heart, I never got it back. Somewhere in the darkness, running free, just for me. Somewhere in the darkness, when I lost your hand, you'll never be the same again. Crying out, lady. Inestable, pero bueno, ya estamos volviendo, ya hemos llegado al final de esta zona, lo más famoso de aquí, de esta cueva, y ya no me vais a ver. Broken hearts are dreaming of someone to be. Somewhere in the darkness, where we lost our faith, we'll never be the same again. Now, crying out.
estamos saliendo. Aquí la veis, la tienda de souvenirs. Aquí los precios de la entrada.